gobierno regional debe asesorar a los agricultores qué tipo de sembrío debería sembrar. El paro de los agricultores maiceros se radicalizó hoy con el bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry a la altura de la Universidad César Vallejo, perjudicando no solo a los alumnos y trabajadores de esta institución, sino también a los pobladores de Cacatachi y demás poblados que diario vienen a la ciudad de Tarapoto. Esta situación no podría solucionarse, aun así el gobierno subsidiara el precio del maíz, aseguró el economista Miguel Ajalcriña Flores, quien a su vez responsabilizó de esta crisis a las políticas del gobierno central y regional. Entiéndase, en primer lugar, que es un tema bastante complejo, no es un tema como el tema arrocero, ¿no? Este tema se trata de un cultivo de subsistencia. Hay muchos agricultores que siembran en Purmas, hay muchos agricultores que siembran en lugares donde que no, en realidad no puede entrar la maquinaria para poder hacer un sembrío tecnificado. Entonces esos agricultores también están en esta protesta y obviamente ellos van a decir, oye, yo siembro, me sale tonelada y media y voy a vender a mil, porque ellos vienen hasta a 400, 300 la tonelada, ¿no? Entonces va a ser muy bajo lo que voy a recibir y el trabajo de tanto tiempo. Pero hay que entender, ¿no?, de que no se trata solamente de un tema de productividad, también se trata de un tema de que el gobierno regional ha abandonado su función de poder planificar la agricultura. Acá en San Martín existen muchos terrenos que sí son factibles para poder sembrar maíz, otros que no, pero el gobierno regional no le importa asesorar o no al agricultor y le permite que haga este tipo de sembrío que en realidad, conforme va el precio internacional del maíz, usted lo encuentra a 400, 420 la tonelada de maíz en el puerto del Callao, no puede competir pues nuestra producción. El economista indicó que el precio del maíz nacional tiene muchas cualidades, pero no es de mucha productividad, por lo que los grandes empresarios e intermediarios compran entre 300 a 500 soles solamente. Nuestro maíz tiene ciertas cualidades, ¿no? Es de mucho mejor calidad, pero no es de mucha productividad, ¿no? Entonces, caramba, es cierto, se paga un poco más el precio por el maíz local. ¿De cuánto más o menos la tonelada métrica, Miguel? Mira, los industriales de la industria agropecuaria, ellos pagan a 450, 500 soles la tonelada. Si no consigues ello, te vas a tener que ir a vender a un intermediario que te va a pagar 300 la tonelada. ¿No? Entonces, hay una especie también de falta de organización de los maiceros, pero justamente viene por este tema, ¿no? Que yo siembro una purma, siembro maíz, posteriormente estoy sembrando otra cosa y después otra cosa. Yeah. Entonces no es propiamente un agricultor maicero, sino que está en la circunstancia de que, caramba, el maíz es mi sembrío en estos momentos y estoy en esta tremenda crisis. Entonces es un tema más complejo que el agrario, ¿no? El arrocero. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un tratamiento muy, muy especial. Hay que llamar la atención al gobierno regional de que no ha planificado la agricultura en San Martín, que es lo más grave, y esa es la crisis a la que nos ha llevado. Para Ajalcriña Flores, el subsidio del precio del maíz no solucionaría el problema de los agricultores, ya que un caso similar se produjo con el arroz, por lo que considera que el gobierno regional tiene la sartén por el mango y debe buscar mejores políticas de gobierno para solucionar este paro. El gobierno regional se pone como interlocutor, pero lo que debería decir es, señores, nosotros vamos a planificar aquellos lugares donde son purmas, vamos a darles sembrío mucho más rentable, vamos a asesorarles, pero eso no existe, lamentablemente, ¿no? Ha abandonado su papel y esperamos que lo solucione todo el gobierno central vía el subsidio del precio del maíz. Y eso no puede ser. No pasa por ahí. ¿Qué ha pasado con el tema del arroz? Usted le pregunta a los arroceros ahora, ha bajado el precio, porque pusieron el precio en función del precio del arroz uruguayo, pensando que como tenía mayor precio, iba a permanecer en el tiempo. Los precios internacionales tienden a unificarse, ¿no? Y el precio del arroz uruguayo cayó. Cayó el precio del arroz uruguayo y con ello cae el precio del arroz acá importado. Es decir, ahora están peor que antes. El subsidio no puede subsidiar a un 100% de impuestos. Han subsidiado a un 10% más, lo cual es irrisorio, ¿no? Entonces no es solución. Lo que tenemos que ver es realmente una buena planificación del agro
sembrar donde sí son es bastante tiene bastante productividad el producto, ¿no? Y asesorar en aquellos lugares para que puedan sembrar otro tipo de cultivo. Eso no pasa por política nacional, eso pasa por política local. Yeah. Y el gobierno regional cree que ha encontrado la solución trayendo al ministro. No hay solución en ello. Ajalcriña Flores indicó finalmente que una solución momentánea sería que el gobierno compre el maíz, pero ello solo paliaría el problema por un corto periodo. Momentáneo, un paliativo es que compren el maíz, el Estado compre el maíz, pero es una solución momentánea. Eso no va a pasar, no va a durar más de un mes, dos meses. Pero el precio también es muy por debajo, pues, Miguel, porque tenemos entendido que las ganancias por hectáreas prácticamente son ínfimas para los agricultores locales. Definitivamente, por eso el gobierno regional debe asesorar a los agricultores qué tipo de sembrío debería sembrar. No puede seguir sembrando maíz en las purmas. No puede ir sembrando sin tecnificación. ¿No? Debe darles esas facilidades el gobierno regional de una u otra manera buscar. Ese es su papel, ¿no? El papel del gobierno central de repente es manejar la política de precios, la política de importación, ¿no? Pero no puede decir, bueno, ya no vamos a importar maíz. No puede decir eso, ¿no? Por un lado. No puede decir por otro lado, oye, te voy a subir al doble el precio del maíz, porque eso inmediatamente repercutiría en el precio del pollo, en el precio de otros productos, ¿no? Entonces, el gobierno central lo que hace es equilibrar la economía, pero el gobierno regional lo que hace es asesorar a sus pequeños agricultores de que sean rentables su producción. Y en este caso el gobierno regional ha abandonado su papel totalmente.